Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un nuevo episodio de Final Fantasy VII. Y bueno, lo hemos dejado aquí en el barco al lado del punto de guardado, así que vamos a continuar. Al parecer alguien había saltado el barco y no sabemos muy bien quién es, así que vamos a venir por aquí. O hay que hablar con alguien, no sé, creo que sí. Ah, no, vale, ya habíamos escogido el equipaje. Llevo un par de días sin grabar, así que estoy un poco perdido. Vamos para adentro. Por cierto, creo que voy a hacer una cosa. Aquí contra los... hay enemigos aleatorios, son soldados. Y te dan unos objetos que se llaman Beta Shinra. Así que creo que voy a conseguirlos. Así que voy a cortar y enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta. A ver, os enseño más o menos lo que he cogido. Que son tres Beta Shinra. Que son esta especie de... Bueno, esta especie no, son... para armadura. Que te suben la defensa, te bajan el porcentaje de defensa y te bajan la defensa mágica, pero están bastante bien, así que voy a poner en todas las betas Shinra, ahí están las tres. Y vamos a ver, materias, que ahora aquí hay un boss y no quiero que me destroce. Vamos a poner Shiva, vamos a poner... ¿Aquí qué tengo? Todos cura. Aquí tengo todos recuperar. Cubrir, vale. Vamos a ponerle aquí Chocomog. Todo relámpago. Vale, voy a poner una materia a todos aquí mismo. Simplemente para que suba de nivel, que necesito que suban de nivel pronto. Aquí vamos a poner... Sanar. Envenenar y... Yo qué sé, tía. Sentir mismo. Estoy poniendo porque... Básicamente voy a mirar las armas porque creo que... Ya digo, llevo un par de días sin tocarlo y no sé si lo tengo todo bien. No. Este contra veneno. No. ¿Qué tenía yo puesto? Vitalidad más 10 ahí. Vale, están todas bien. Ok. Sí. Vale, perfecto. Estoy bien curado. Vámonos, para adentro. No puede ser. ¿En serio? Huyo. Estos son los que le tenéis que robar. Venga, please. Me lo ha dormido. Y sigue corriendo dormido. Venga, please, vámonos. Ya está. Menos mal que no me han golpeado, joder. Justo en la entrada, tío, no me jodas. Aquí hay un objeto. Vamos a cogerlo. En un momentico. Y ahora vamos a ver a Sephiroth, porque aparece Sephiroth aquí. Tenemos luego un combate contra Genova. Ventolera, esto. Esto era un arma para Yuffie. Elemento. Organizar por campo. Ventolera, sí, es un arma para Yuffie de largo alcance. Otro combate, no me jodas. Tiene que haber hasta aquí dentro. Vámonos. Vámonos. Vamos, vámonos. Muy bien. Vámonos de aquí. Bajamos por aquí. Ahora. Y el marinero, muerto. Está muertísimo. A ver. ¿Es Sephiroth? ¡Pum! Y desaparece. ¿Por qué? Ah, no, Sephiroth, no. Después de dormir prolongadamente, el tiempo ha llegado la hora. Mira, Cloud. Es un fantasma. Es un fantasma. Sephiroth, ¿estás vivo? ¿Quién eres? ¿No me recuerdas? Soy Cloud. Cloud. Sephiroth, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ahora es el momento. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Es más... ¡Pum! Combate. Contra Génova. Vamos a tirar límites. Así pronto me dan el segundo de Barret, joder. Bueno, no me acuerdo qué hacía ese ataque, ¿eh? Hielo, creo que no. No sé si había algún elemento que lo curase, yo creo que no. Ahí va el colmillo Trineo. O Trineo, creo que es Trineo. Yo siempre lo he llamado Trineo, pero bueno. Habilidad enemiga, vamos a hacer lanzallamas. Sismo, por ejemplo. Puedo invocar, voy a invocar Chocomo. ¡Pum! 160. Otro 160, venga, en un momentito Barret está muerto. Habilidad enemiga, vamos a hacer lanzallamas y cura. Mierda, no me da tiempo. Cura. Venga, please.
Voy a tirar cura a todos. Barrel límite, gran tiro. Ahí te va el lanzallamas. Uf, madre mía. Creo que recordar que no era muy difícil este boss. Lo malo es eso, ese ataque que quita un montonazo. Ahí va el cura a todos, genial, perfecto. Vamos a tirar otra vez, habilidad enemiga. Lanzallamas, quita, creo que quita más que fuego, me parece ver. Ahí va el hielo. Y voy a tirar otra cura. Ah, tío. Es que ese doble ataque destroza, tío. Es un puto asco. 102. Habilidad enemiga. Voy a volver a hacer lanzallamas. Quita más que hielo y que fuego, así que vamos a tirar el límite de Cloud. Corte cruzado. Y vamos a tirarle... No sé si tirar una cura. Nah, paso. Vamos a tirar hielo. Debería morir pronto, ¿eh? No creo que le quede mucha, mucha vida. Wow, este ataque que hacía. No sé qué hacía exactamente eso. Vamos a invocar a Shiva. Y vamos a hacer fuego, por ejemplo. Ah, tío, justo en el momento. Ahí está Shiva. Creo que no la hemos mostrado antes, ¿no? Me suena que no. Yo flipaba de pequeño con las invocaciones. Flipaba, era en plan que pensaba que no se podía mejorar esto y bueno, que sí se puede mejorar. 384, no está mal. Otra vez el láser. Voy a tirarme cura ahí. Otra vez, venga, claro que sí, campeón. ¿Te mueres ya? Please. Por favor. No, gran tiro, please. Porfa, mátalo ya, Barret, please. Estoy hasta las narices. Joder, no muere. Magia, cura, aquí. Magia, cura, a todos. Uy, Barret. A dos de vida. A dos de vida, se ha quedado. No, si no va a morir, tío. Joder, qué pesadilla. Ahí va la cura, vale, ahora sí. Y ahora el cura a todos, perfecto, estamos a tope de nuevo. Y aquí habilidad enemiga de nuevo. Otra de lanzallamas, es básicamente lo mismo. Una y otra vez. Así lo matamos ya, por favor, que estoy hasta las narices. Acabamos con toda la vida en todos. ¿Qué me dices? Impresionante. Hala. Con dos puntos de vida sobrevive Barret. Impresionante. Es que es negro, claro. Todo sube de nivel, guay. Capa blanca, esto no me acuerdo. Hay una invocación ahora que creo que era Ifrit. Es lo que se apareció del edificio Shinra. Exacto, es un brazo de Génova, creo. Sí, el brazo de Génova. ¿Quieres decir que ha estado dando vueltas por ahí con esa cosa? Sí. Así que fue Sephiroth. ¿Ahora es el momento? ¿Qué significa eso? Ahora es el momento. No sé, ¿qué demonios está pasando? Cloud, ¿por qué no me explicas lo que ha ocurrido? No hay manera. Trabajadores portuarios, estaremos atracando en la Costa del Sol dentro de 5 minutos. Preparados para atacar. Para atracar, perdón. ¡Wow! Apresurémonos y ocultémonos. Vale, ahora aquí voy a hacer una cosa. Que va a ser... que era la capa blanca, que ahora mismo no caigo. Antirrana. ¡Oh! Pues... la voy a dar aquí, por ejemplo, a Red. A Red 13. Y vamos a pillar esta invocación. Si os salís y no la cogéis, la habéis perdido. O sea que, cogerla, no seáis tontos. Sephiroth está vivo. ¿La Tierra Prometida realmente existe? Puede ser. Puede no ser. También, quién sabe. Me hace mucha gracia porque el siguiente lugar se llama Costa del Sol. Y no estamos en Málaga, precisamente. Pero es que en inglés también se llama Costa del Sol. Creo recordar que en inglés también se llamaba Costa del Sol. Lo cual es muy gracioso. En inglés, oh, Costa del Sol, what an amazing place. I like Costa del Sol, Marina d'Or, ciudad de vacaciones. Dígame. A ver. Vamos a atracar de una vez. Se pone a dar el barco a la vuelta ahí de una manera muy real. Por cierto. Oye, aquí había diálogos sin fin. Aquí, por cierto, vamos a ver a alguien muy interesante, que seguramente os acordéis de él. Maldita sea, qué calor hace, pero me encuentro mejor ahora que puedo despedirme de este traje de marinero. Vosotros, escuchad, debéis mezclaros con la gente de la ciudad. Mira, Yuffie se va a tomar por culo por ahí. Oh, qué mala suerte, con lo que me gustaba el traje de marinero. De Barret. Estaba tan guapo. ¿Qué quieres decir con guapo?
Bien, ¿eh? Barret, ¿por qué no usas ese traje de marinero de pijama? De acuerdo, ¿no? Cloud, vigila a Sephiroth. Recuerda, no estamos de vacaciones, estamos persiguiendo a Sephiroth. Voy a continuar. Cloud, eres el que siempre está perdiendo el tiempo. Me voy a saltar a este sitio. Puf, puf. Te perderé un poco más deprisa, el calor me está dejando la nariz seca. Y esta retrete ahí. Ay, con la nariz. Sí, a mí también. De acuerdo, tomaremos un descanso y seguiremos. No te alejes demasiado. Hala. No te molestes en buscarme. Y ya se va Yuffie. Me hace mucha gracia cómo corre Yuffie ahí con los brazos y cogidos. Creo que me iré a nadar. Me parece una idea excelente. Claude, ¿estás pensando en algo en concreto? Se está resquebrajando tu capa de hielo. Bien, vámonos. Vamos a por ellas, a por ellas, a por ellas. Vamos a la playa. Creo que no tengo que coger nada, ¿verdad? Por aquí no había nada, si no mal lo recuerdo. Y ahora viene una escena. Sí. Presidente Shinra. Con Heidegger. Oh, es muy pesada esta parte, joder. Muy pesada. A ver. Tenemos que tragarnos toda la animación del helicóptero hasta que llega. En fin. La magia de los videojuegos estos. Ahí viene Heidegger. Para no verlo. Con Rufus. Vaya, sí que ha sido un viaje en barco largo. Bien hecho todo el mundo. Ya, date prisa con eso. Sí, señor. A ver qué pasa ahora. He oído que Sephiroth se encontraba a bordo. Sí. Y parece que también estaban a bordo Cloud y los demás. Sí. Todos se metieron de polizón. Esta vez has metido bien la pata, Heidegger. Estoy avergonzado. Deberías, desde luego deberías. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Siempre das respuestas de una palabra y te disculpas por todo? Señor, listos para partir. Heidegger está allí enfadadísimo ahora mismo. Haz algo, espero resultados. A ver qué pasa ahora. ¿Otra vez hay que trabarse toda la animación hasta que llegue el helicóptero? ¡Ay, tío! ¡Por favor! ¡Pum! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hala, al agua! ¡Al agua! ¡Oh! Y este corre, este huye directamente. A ver. Sí que se ha enfadado, sí. Sí se ha enfadado, sí. El gordete. A ver, venga. Vete ya. Vale, por fin. Esta casa creo que la podías comprar más adelante por un montonazo de dinero, pero no tiene nada de importante. Hola. Hola, señorita. ¿Aquí había algo? Dime, ¿te aburres? No, no mucho. Pues nada. Aquí había la tienda. Ah, aquí podemos jugar a fútbol. Ven aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahí está. ¡Pum! Siempre va para el mismo lado, o sea que da igual por donde le pegues. ¿Ves? Le he pegado de lado y lo vuelvo a mandar al mismo lado. En fin. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Yo soy Cloud, no te olvides. No, creo que no hay nada. ¿Qué hay ahí dentro? Ah, es alguien que está duchándose, vale, vale. Y este estaba ahí fiosgoneando, qué cabrón. Aquí creo que no había nada, ¿no? Me suena que no. Pues vámonos. ¿Dónde estaba la tienda, tío? Toma por culo el balón, hostia. Aquí no era, esto es un bar. No me acuerdo de si había algo aquí ahora mismo. No me acuerdo de casi nada de Costa del Sol. A ver, de la caravana. Coño, está ahí Yuffie. Ah, claro, déjame ganar un pavo. ¿Por qué no tú? Vendo materia, ¿por qué no compras un poco? No me acordaba de esto ya. Pues de momento no necesitamos nada. ¿Era aquí? No, esta era la posada. Quizás esto sea la tienda. Pero no, esto no es la de armas. Esto de aquí dentro creo que es una posada porque pone in. Creo que sí. Bueno, vámonos a lo importante. Que es por aquí, creo recordar. La playa, ahí está. Oh, Cloud. Mira, mira esto. Ahora veréis quién está ahí. Tomando el sol. ¿Quién? ¿Ojo? Exacto, es Ojo.
con la bata y todo y tomando el sol al lado de dos negras. Bueno, dos negras y una blanca. Two girls, one cup. A ver. Quiero hablar con ese hombre. ¿Quién te crees que eres? Profesor, ojo, el hombre de la cicatriz dice que quiere hablar con usted. Ahora mismo estoy ocupado, pero lo siento. No, esperad, creo que ya me acuerdo de todos vosotros. Sí, ahora recuerdo de eso hace ya mucho tiempo, Cloud. Ojo. A veces hay que hacer algo como esto. ¿Qué haces? Está bastante claro, poniéndome moreno y está paliducho todavía. Contéstame. Creo que los dos perseguimos el mismo objetivo. ¿Quieres decir Sephiroth? ¿Lo has visto? Ya entiendo. Se pone ahí interesante. ¿Qué pasa? Nada, me acabo de acordar de cierta hipótesis. ¿No has tenido alguna vez la sensación de que algo te llama? ¿O que tenías que ir a cierto sitio? Iré allí donde esté Sephiroth para darle una buena paliza y acabar con todo esto. Sí, ya, Cloud, sí. Venga, ya. Ya veo, esto puede ser interesante. Estabas en soldado. Jejeje. ¿Te apetece hacer de mi conejillo de Indias? ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a sacar tu espada? Uf, uf, detente, Cloud. Y se ha caído. ¿Qué hace R13, tío? Se ha caído al suelo. Se ha tumbado. Dime, ¿no eres tú el anciano? Soy Aerys, por lo menos deberías acordarte de mi nombre. Quiero decirle algo, profesor Ojo. Sé que soy de los ancianos, mi madre me lo dijo. ¿Tu madre? Oh, Inferna, quieres decir. Inferna creo que no era el nombre, pero bueno. ¿Cómo está? No sabías, murió. Y se empieza a partir de risa el tío. Ya comprendo. Profesor Ojo, ¿es Genova uno de los ancianos? ¿Es Sephiroth uno de los ancianos? ¿Tienen la misma sangre? ¿Eres un puto retrasado? Un murmullo hacia el oeste. Murmulla con lentitud, eso significa que está ocultando algo. Hala, a tomar otro poco el sol. Contéstame. Y se ha vuelto a caer, R13. No sirve, esto no va a funcionar. Pero coño, matarlo. Amenazarlo de muerte, yo qué sé, algo, lo que sea, no es tan difícil. En fin. ¿Aquí había algo? No. Pues nos vamos a pirar. Vamos a ver. Vamos a poner esto así. Y hay que venir por aquí. No creo cómo se llama esta zona ahora mismo. Espérate. Creo que era subiendo por aquí. Ni me acuerdo. Esta zona la tengo súper. Que no me acuerdo ya. Vamos a atacar directamente. No creo que aguante mucho más. Ah, pues sí está aguantando este perro. Ah, vale, que ahora salían pequeños. Buah, esto era un coñazo. Magia. Voy a intentar romper el grande. Y vamos a hacer. Buah, es que no tengo. Invoca. Vamos a invocar a Shiva y nos los cargamos a todos. Y magia, rayo a todos. A ver ahora. Vamos a invocar a Shiva, polvo diamantino. La verdad es que no sé por qué ponen esos nombres en vez de decir directamente la invocación, pero. En fin. No sé. Cosas de Squaresoft en su día. Bueno, no tiene por qué ser Squaresoft. De los traductores, mejor dicho. No vamos a echarle toda la culpa a Squaresoft o al actual Square Enix. ¿Los matas? Sí, a los pequeños sí, pero al grande no lo ha matado. Ah, vale, ahora sí. Perfecto. A ver cuánta experiencia da esto, ¿eh? 300. Bueno, está bien, está bien, está correcto. Está bastante guay. Ah, tengo mis dudas si era por aquí o no. Sí, era por aquí, estoy seguro. Hay que cruzar esto y subimos por aquí arriba. A ver. Joder, tío, otra pelea. Vamos a ver. Creo que hay que venir por aquí. Sí, exactamente. Esta era la cueva. Aquí estás. Ahí, Clau, venga, vete dando saltitos, como un retrasado. Hola, señor. ¡Buif! ¿Estás hablando conmigo, de verdad? No, estoy hablando con la señora piedra que tienes al lado. ¿Qué es? Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro. Estaba intentando decirle que más adelante había peligro, pero no me ha hecho ningún caso. Mira, Clau, con su pose sensual y coqueta. Sephiroth. Creo que seguiré avanzando. Ah. Vámonos. Qué bonito el atardecer, ¿no?
A ver, más saltos, Clau, venga. Venga ya, tío. Para todo salta, para todo. Vamos a ver qué enemigos hay en esta zona. Pajaritos. Magia, rayo a todos. Vamos a atacar. Y vamos a volver a atacar aquí a este. Tengo el límite con Red 13, vale. Creo que no había ningún. Cero. Ostras, eran inmunes entonces a. A las magias rayo. Vale. Magia sismo, por ejemplo, aquí. Y magia fuego al otro. Vamos a ver. Ahí está. Mueren de una sola magia. Merma. Hay muchas cosas que no me acuerdo. En plan de debilidades y cosas así. No me acuerdo de todas. Vamos a hacer una cura. Aunque creo que no va a darme tiempo. Lo tendré que hacer fuera de del combate. Ah, pues sí me va a dar tiempo. Joder, voy a tener que gastar una. No, paso. Que ataque Red 13 ahora. Defensa y que ataque Red 13. A ver. Cuando te defiendes normalmente te quita la mitad, se supone. Pero aquí me ha quitado todo. En fin. Bueno, con Cloud no me he defendido ahora que lo pienso. Vamos a ver. Vale, nivel 18 para Barret. Guay. Vamos a continuar. A partir de ahí ya sí que corto las batallas. Ahí estamos en un reactor de Shinra. Vamos a ver. Aquí tenemos que venir, me parece, mucho más adelante. No tampoco mucho, pero sí más adelante. Vale, vamos a continuar. Ah, me han dejado bastante tocado, pero bueno. Vale, saltito por aquí. Joder, más bichos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que por aquí no tenéis que venir. Creo que tenéis que ir directamente. ¡Ay, tío! Cloud, deja hacer el puto retrasado, por favor. Ahí, gracias. Más bichos. Tendré que empezar a usar carpas en breve, señores. Uy, aquí había punto de guardado. No sé cuánto llevo de grabación, pero. Vamos a seguir, yo creo. Vamos a seguir. Vamos a saltar por aquí. Ahora voy a ponerse por aquí arriba. Ok, para saltar. Y ahora hay que ir pulsando círculo y era para la izquierda. Creo que era para la izquierda. Vale, lo he hecho bien, sí. Para la izquierda, para coger esos objetos. Ahora Claude se sube. Y vamos a pillar. Creo que esto era un arma, pero no sé para quién. Varita mágica, pues probablemente para Eris. Tiene toda la pinta. Vamos por aquí. Ahora hay que tirarse por abajo. Ay, mierda, había un objeto ahí. Bueno, ahora luego lo pillo. Y ahora lo mismo, solo que a la derecha. Ahí se pone Claude a nadar porque es muy listo. Nadando en el aire así. Vámonos. A ver, ¿esto qué era? Esto no tengo ni puta idea. Sé que uno de los dos era un arma para alguien, pero. Medallón estrella, vale. Voy a pillar ese objeto que hay ahí arriba, que nos lo hemos dejado. Y continuaremos. A ver. Metralleta W. W. Esto era un arma para Barret. ¿Irá mejor o no? No, pero el porcentaje. ¡Ay! Tiene crecimiento doble. Buah, se la quito. Entonces. El todo recuperar nada. De hecho, voy a poner aquí todos. Todos hielo, por ejemplo. Y aquí vamos a poner Ifrit. Y recuperar, creo. Vamos a quitar Chocomog. Y vamos a meter aquí Relámpago. Y en principio, con eso lo tenemos todo listo. Vámonos. Ahora, luego aquí hay unos enemigos que son unas bombas. Pero más adelante, en un puente que hay más adelante. Que son. Que dan objetos que se llaman, creo, brazo derecho. Un Nether Turbo, wow. ¿Y esta materia? Oh, esto no me acuerdo ya que había que hacer aquí. Voy a tirar para la izquierda, venga. Pero aquí creo que no había nada. No, aquí no hay nada. Bueno. Decía que hay unos enemigos que son unas bolas de fuego. Que le puedes robar objetos que se llaman brazo derecho. Que hacen como 1000 y pico de daño. Que es una burrada. Materia transformar. Esto no tengo ni zorra idea de qué hacía. Transformar al enemigo, pero. No sé, creo que no era muy útil. Hay que ir primero por arriba, ¿verdad? Creo que sí.
Creo que había que ir primero. Sí, porque ahora aquí hay un puente. Ahí está, vale, sí. Hay que ir primero por arriba. Vamos a continuar. Oh, Clau, buena suerte. Vale, muchas gracias. Hasta luego. A ver. Venimos hasta aquí. Y ahora aquí hay una cosita muy graciosa. Que es que podemos subir por aquí arriba. ¿Oís? ¿Oís los pajaritos? Podemos subir por aquí arriba. Y... aquí están los pajaretes. Ahí están. ¡Ey! Red 13 está ahí conteniéndose porque quiere comérselos. ¿Qué crees que debemos hacer? Tomar el tesoro. Son tiempos difíciles, me llevo el tesoro. ¡Ey, mi niño! ¿Mi niño? Glic, glic. Y ahora viene la madre. Obviamente a defender a sus polluelos, a sus pimpollos. Ahí te va el límite. Es un... no es un boss siquiera, es un bicho normal. Así que no aguanta prácticamente nada. Ahora con un golpe más creo que ya lo matábamos, además. Sí. Que nos hemos enfrentado antes a uno de estos. No sé si ese estaba dentro de cámara o fuera, pero vamos. No duran nada. Y dan una mierda de experiencia. Plumaje Fénix por 10. 10 plumajes Fénix nos hemos llevado. ¿Qué me decís? Y me parece más que correcto. Ahora aquí hay otra cosita. Que era... ah, vale, había que darle a la palanca. Vale, vale, vale. Sí, sí, creo que no había nada más. Y ahora... metemos aquí. ¡Oh! ¡Qué apretado se está aquí! Vamos, claro, no dejes que te afecte esto. Veamos. Vamos a hacer que gire. Quitan la animación del puente. O sea, quitan la cámara del puente para no tener que hacer una animación del puente bajando. ¿Qué me decís? Decidme si eso no es magia. Eso es magia, señores. Eso es magia. A ver. Ahora tenemos que ir a la parte de abajo, simplemente. Ahí pegamos el salto y nos vamos para abajo. Ahora aquí hay una zona, bueno, una casita, digamos, que está bastante escondida y que yo hasta que no usé una guía no supe que existía. Vale, vamos a venir por aquí y es justo por aquí abajo. Ahora tenéis que dar la vuelta por aquí, que parece que por aquí no se puede venir, pero en realidad sí. Vale, voy a tirar una cura porque, joder, ahora mismo estoy jodidísimo. Magia, no materia. Cura todos. Ya está. Vámonos. Es por aquí. Ahí estamos. Es un poco difícil de meterse al principio, pero bueno. Una carpa, una fuente espíritu, una fuente potencia y este señor que está aquí tumbado. ¿Cómo has venido a parar aquí? Mira, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. No recuerdo si este tío nos daba algo, pero vamos. Voy a utilizar las... no, 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 no. No quiero salir. Organizar... no, yo mismo no, por campo. Usar... fuerte potencia... fuente espíritu, perdón. No, fuerte, fuerte. En fin. Vámonos. Nos volvemos por aquí y ya directamente lo único que hay que hacer es seguir el otro camino, porque hay dos vías. Veamos. Joder, de verdad, los controles con esto... es que hay algunos movimientos que son súper irreales. A ver. Vámonos. Este es el punto donde decía que salían esos bichos. Yo, de momento, no me voy a quedar, pero si vais mal de nivel y tal, podéis levelear con ellos y de paso robarle objetos. A ver si sale uno de ellos. Ahí está, ese es el enemigo. Simplemente lo que tenéis que hacer es robarle. Pero yo voy a huir directamente. Intentar acabar con ellos lo antes posible, porque estos enemigos estallan. Y cuando estallan, hacen un daño brutal. Vale, ya estamos en Corel del Norte. Veréis que bien reciben a Barret por aquí. ¿Tú eres? ¡Ha regresado! Hola. Espera aquí. ¡Hola! ¡Pum! Toma, hostia. Le pega un pedazo de negro gigante como Barret, ¿eh? Vaya, mira de aquí. Nunca pensé que volvería a ver tu cara. ¿Esta gente de aquí, de allí está con vosotros? Bueno, lo siento por ello, siempre al lado de un condenado a muerte en vida como Barret. Tienes mucho valor para volver aquí. Mira esto, por tu culpa Corel del Norte se ha convertido en un vertedero de basuras. ¿Por qué no dices algo? ¿Así que has olvidado lo que habéis hecho aquí? Lo siento. Ni siquiera vale que me esfuerce. No pierdas el tiempo hablando a este monstruo del Tecno. ¿Del Tecno? ¿What? ¿What the fuck? Nick. Pues nada. Los has oído. Es mi culpa. Esta ciudad fue destruida. Qué bien. Creo que... no había nada así que comprar.
No. Me suena. Quiero recordar que no, vamos. Aro de carbono. No. Son mejor las betas Shinra que hemos pillado. Así que. Y el arma ladrón es la que conseguíamos con el desfile. Así que. Ya la tenemos. Había que venirse por aquí, creo. Gold Saucer. Sí. Ahora aquí hay un detalle muy gracioso. Ahora os lo comento. En plan, otro error más. Barret, ¿qué ha ocurrido? Lo siento. ¿Qué ha ocurrido? Mi ciudad natal estaba por aquí. ¿Qué quieres decir con estaba? Pues que ya no está, claro. Retrece, por favor. No es tan difícil. Y es mi culpa, todo es mi culpa. Ay, Dios mío. Qué angustia. Mi ciudad natal, Corel, siempre ha sido una ciudad con minas de carbón. Es tan polvorienta, pero tranquila y tan pobre. Esta sí que es una ciudad preciosa, me parece haber leído. Es la primera vez que oigo mencionar la palabra reactor Mako desde entonces. Así que está sentado, lo veremos más tarde. Se llama Dain. Da igual lo que sea, me opongo rotundamente. No tenemos nada que decirnos si estáis pensando en abandonar nuestro carbón. Nuestro carbón ha sido protegido durante generaciones y nuestros padres y anteriormente los suyos arriesgaron sus vidas por él. No tenemos derecho a abandonarlo todo tan fácilmente. Escucha, Dain, hoy ya nadie utiliza carbón, es el signo de los tiempos. De acuerdo, ahora todo es Mako. Todo irá bien, Dain. Shinra se ha garantizado tu forma de vida una vez que el reactor Mako esté acabado. Escucha, Dain, no creo que mi mujer Mirna sufra más. Sé cómo te sientes, maldición, yo me siento igual. Incluso así, no abandonaré nuestras minas de carbón. Está muy anticuado el pobre. Pobre Dain. Si os fijáis, Barret todavía tiene el brazo normal, ¿eh? No tiene el arma. Ahí se observa claramente cómo tiene todavía el brazo bien y no tiene el arma en él. La animación del fuego es súper real, como estaréis viéndolo. Ocurrió mientras Dain y yo estábamos fuera de la ciudad. Corel fue reducido a cenizas por las tropas de Shinra. La animación del fuego es que me mata, de verdad. Todos esos habitantes, toda mi familia, todos. Todo. Hizo caput y murieron. ¿Tropas de Shinra para qué? Vamos, coño, pesadilla de diálogos. Básicamente, eso no dicen nada más. Oh, es terrible. A todos nos engañaron las promesas de Shinra. Por eso estaba tan furioso. No solo se aprovecharon de mí, sino que también perdí a mi mujer Mirna. Hola a todos, si queréis ir al Gold Saucer, daos prisa y subid. Venga, vámonos. Veréis ahora las hélices, ¿no? Ahora lo veréis, para dónde sale. Veréis para dónde sale ahora mismo. Se supone que va al revés ahora mismo. O sea, va con las hélices por delante. Ahora lo veréis. Venga, sí, por favor. Coñe. Pesadilla. Ay, los diálogos. Ahí va con las hélices por delante. Ningún problema. Ya está, sigue sus raíles. Tampoco hay ningún problema. Oh, vaya. Las hélices ahora están detrás. ¿Cómo os quedáis? Es gracioso, ¿no? En fin. Esto me di cuenta a la primera, ¿eh? A la primera me di cuenta cuando era pequeño. Lo recuerdo perfectamente. Y esto es Gold Saucer. Un lugar al que mucha gente le encanta, pero a mí precisamente no es que me parezca nada del otro mundo y de hecho no me gusta. Creo aquí tenías que venir para conseguir la mejor invocación del juego, que era Caballeros de la Mesa Redonda, pero no estoy muy seguro. Así que no puedo asegurarlo al 100%. Aquí encontramos también a otro miembro del equipo, que lo encontraremos ya mismo en este episodio. Y este no es opcional, este es obligatorio llevarlo. Bueno, obligatorio llevarlo, obligatorio conseguirlo. A ver. Si pudiera, guardaría en ese punto guardado, pero no voy a poder, ya lo veréis. Mira. El choco este, el vestido. Mira. Quiero guardar, ¿no? Ah, que tengo que pagar. Pues nada, va a pagar tu pu, madre. Vámonos para adentro. Compra tu billete aquí. Ah, mierda, vale. De verdad, ¿cuánto costaba esta mierda? 3.000 il. Va, 3.000. Me han dejado, vamos, tieso. Vale, si el GP es el dinero aquí, ya está. ¿Tengo ahora mismo GPs?
No sé, espérate, vamos a mirarlo. Voy a comprobarlo. Pues si no lo puedo, si puedo dejarlo aquí, es que no me acuerdo ya de esto. No, no tengo GPS, vale. Es que he dicho, no sé qué, tienes 10.000 o yo creo que era el límite. Bien, tenemos que venir ahora por aquí. Esto voy a pasarlo rápido porque de verdad es que no me gusta y me parece una estupidez. Simplemente son diálogos súper úsiles, que sobran bastante. Es que es un lugar de ocio, es una tontería, de hecho. Vamos a ver. Venga, Barret, anímate. Déjame en paz. ¿De verdad? Es horrible. Puta Iris. Vamos. Me coge del brazo. ¿Qué me dices, chaval? Era bien Tifa ahí, súper. Súper celosa. Vamos a jugar. Así se juega, probando todo. No olvides que vamos por Sephiroth. Y se pira. Y ahora hay que tirarse por ahí. Creo que está enfadado. No, you don't say. Vámonos. Cloud. ¿Qué? Llévame contigo. Ahí vamos. Ya que estoy, por cierto. Hey, tú, ¿por qué estás tan deprimido? Este es el señor Kate Sith. Que, bueno, no voy a spoilear sobre el personaje porque luego veréis que es muy jocoso quién es. Mi nombre es Kate Sith. Ahí va. Solo puedes leer el futuro ahí como si eso fuera una tontería. Estás bromeando, puedo encontrar cosas perdidas, personas perdidas, cualquier cosa. Entonces, ¿puedes decirme dónde está un hombre llamado Sephiroth? Sephiroth, ¿no? De acuerdo, ahí va. Es para hacer el baile de la victoria. Suena el móvil. No es importante. Suerte de dinero, será una fortuna activa. Confía en la buena voluntad de los demás y algo grande pasará después del verano. Espera, ¿qué es esto? Déjame volver a probar. Ama el baile a tope. Cuidado con la falta de memoria. ¿Tu color de la suerte es el azul? Olvídalo. Espera, espera, dame otra oportunidad. Espera, déjame volver a intentarlo. Ahora se mueve más rápido. Ya te da algo. No sabe qué es. Usa tu imaginación. ¿Qué diablos? ¿Qué? Conseguiréis vuestro objetivo, pero perderéis algo querido. No sé si es bueno o malo. Es la primera vez que me sale algo como esto. Pero se cumple, ¿eh? Eso se cumple. Como lector de Buenaventura no puedo hacer otra cosa más que pensar en esto. Si no veo dónde lleva, no me podré relajar. Por eso voy con vosotros. ¿Qué vamos a hacer, Cloud? Voy con vosotros, no importa lo que digáis. ¡Ey, ey! Y se mete dentro de tu cuerpo. Ahora creo que había que volver. O era... No me acuerdo ahora mismo de qué había que hacer. Ah, no, había que meterse en Battle. Battle, aquí estás. ¡Ah! ¡Que viene un pollo! Ahí está. Era en Battle donde había que meterse. Venga, ahí estamos cerca del puntito guardado. Ha muerto. ¡Pum! Murió. Papito, muriste. Muerto. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no le late el corazón, quizás. Claro, ¿a dónde vais? Vámonos. Me hace gracia cómo se mueve Kai, sí, dando saltitos todo el rato. A ver. Todos aquí fulminados en el suelo. ¿Sephiroth te ha hecho esto? Le toca la pierna para ver si tiene pulso en la pierna, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ah! Este está vivo. ¿Qué ha pasado? Un hombre que llevaba un arma. No puede ser. Quédate ahí, estate quieto. Y ahora vienen los guardias y nos van a detener. Con el fortachón este. Esto lo habéis hecho vosotros. No, no fuimos nosotros. Apresúrate y corre. Va a ponerse feo. Y se va corriendo. Vámonos. Venga, a huir. Pero en verdad no hay sitio al que huir. Y como somos muy pusis, no vamos a pelear contra ellos. Espera, escucha. Tu corazón, Cloud. Y... ¡Pum, pum! ¡Hala! En vez de luchar, pues dejamos que nos detengan porque somos muy guays. Queda uno más. Sí. Oye, ve con cuidado. No necesitas escuchar. Paga por tu crimen ahí abajo. ¡Hazlo! Sí. ¡Pum! ¡Tarán! Adiós. ¿No era más fácil que me tirase de la máquina directamente? En vez de saltar la máquina también, porque mira ahora dónde está la máquina. ¿Estás bien? ¿Dónde estamos?
Una prisión desértica, la prisión de Corel. ¿Una prisión desértica? Sí, una prisión natural en medio del desierto, completamente rodeada de arena. He oído que una vez se entra en ella, jamás se sale. Pero hubo una excepción. Barret. Vamos a por él. ¡Vamos, Barret! ¡Yuhu! ¿Qué pasa contigo? Barret. ¿De verdad él? Atrás, tengo que solucionar esto. Déjame en paz. Madre mía, Barret. Está ahora mismo como una tía con la regla. Igualito. Vale, aquí ya hay un punto de guarda, así que lo vamos a dejar por aquí. Este tío me sigue porque no sé muy bien qué es lo que quiere, pero vaya donde vaya, me sigue. O sea, da igual lo que haga. Me sigue todo el tiempo. No sé, le habrá gustado el culete de Cloud o algo. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, el like, favorito, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo episodio de Final Fantasy VII. Adiós.